Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es País para Viejas. Vamos hoy con una recetita para aprovechar sobras y exprés. Faltaría más. Bueno, vamos a hacer unas bolitas de arroz. Ayer puse arroz con tomate para comer y me pasé, la verdad, sea dicha. Y no lo voy a tirar, por supuestísimo. Entonces vamos a aprovechar el arroz que sobra para cuando hacemos una recetita. Os digo ingredientes. El arroz sobrante, por supuesto. Orégano. Pimienta. Un huevo al que mirar. Directamente, como es una recetita express, pues ahí que va. Aquí tengo unos trocitos que he picado de queso provolone. Como medio, ¿vale? Ya sabéis que son redonditos. Aquí tengo también, eso sí, podéis usar el queso que queráis, ¿eh? Aquí tengo quesito rallado, cuatro quesos. Imaginaros esto, la pinta que va a tener. Bueno, pues esto por aquí. Aquí tengo un huevo batido. Y por aquí tengo pan rallado que le he aliñado con un poquito de ajo y perejil, porque esto le va a dar un toque especial y un sabor pues muy rico. Y vamos a añadirle directamente un poquito de pimienta. Receta rica, rica, donde las haya. Y orégano, faltaría más. Un lujo de toda la vida del señor. Y por si acaso, un poquito de sal, porque yo no suelo hacer el arroz salado, más bien soso. Entonces, ahí está, una piquita. Así que esperadme un segundito que lo voy a remover. Pues cambio y corto. Bueno, pues como es una receta express, yo ya tengo aquí mis pelotillas preparadas, pero os voy a enseñar una por lo menos de cómo las hago. Me ha quedado para enseñaros una. Cogemos la porción y vamos apretando y compactando. Lo que no os he dicho, las he dejado un poquito de reposo, nada, unos minutos, para que el huevo cogiera bien todos los sabores, claro, para que puedas hacer así, compactarlo. Ok, mirad, y ahora lo vamos a pasar por el huevito y seguidamente por el pan rallado. Pues así de fácil. Sin más. Así que esperad un segundito que voy a poner una sartencilla con un poquito de aceite, un poquito bastante, porque hay que freírlas. Y ahora os muestro. Esto es muy rápido. Bueno, os explico. Ya tengo la sartén al fuego, ¿veis? Con bastante aceite. Entonces, yo lo tengo ahora mismo a tope. Como el aceite está muy caliente, por ejemplo, mi vitro es el máximo 12. Lo voy a bajar al 9, ¿vale? Para que se puedan hacer por dentro y el quesito quede deshecho. ¡Pues vamos a ello! Ahí está. Vamos echando con mucho cuidadito. Y les vamos a ir dando la vuelta, pues hasta que estén hechitas, pues por todas partes. Como está mandado. Ahí, con mucho cuidado. Échese usted para allá, oiga. Ahí. Ahí. Y ahí. Sin más. Cuando estén hechas, volveré. Que paso es receta express. Cambio y corto. Bueno, bueno, pues mirad. ¿Cómo quedan? Mirad la pintaza que tiene esto. Vamos. ¿Es rico? No. A lo siguiente. Vamos a abrir una. Y me voy a quemar como de costumbre. ¿Qué vamos a hacer? Esta misma. Oh my God. A ver, lo suyo es abrir un poquito. Es que me quemo. Y mirar. Au, au, que me quemo toda. Mirar. Ay, que me estoy abrasando. Bueno. ¿Veis el queso? Mirad, mirad, mirad. ¡Oh, Dios mío! La voy a dejar así, porque esta me la voy a zampar. Dios mío, que me he quemado toda. Hasta aquí la recetita express de hoy. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscríbete, diling, diling, y tócame la campanita. ¡Guapos! ¡Y guapas! ¡Uy! Hoy lo he dicho al revés. ¿Cuántos quiero?